Hola, muy buenas a todos, compañeros. Bueno, pues bienvenidos un día más. Vamos de esperita. El día está feo. La verdad es que está feo, pero es el único día que me podía escapar esta semana. Porque ahora pone días de aire, de agua, y tengo unos compromisos. Entonces solo me podía escapar hoy. Y bueno, vamos a confiar. Siempre decimos lo mismo en el móvil, que lleve razón, luego hace lo que le sale a los cojones, hablando mal, perdón. Que se eche, que pone cara por la noche, se va a echar. Caso es que no vinimos ayer porque ponía que iba a hacer peor noche. Y hizo una noche, hizo aire hasta las 7 o las 7 y media, pero luego quedó una noche bastante buena. Y hoy veremos, a ver, porque están estos nublados, seguro que hasta que no se quiten, pues vamos a tener aire. Así que nada, nos vamos a ir a poner al del río, al de la vega, y a ver si tenemos fortunilla. Yo la verdad es que hace un montón de tiempo que no hago aquí una espera, y estos cada vez que se ponen ven animales, que no los puedan tirar, que sean guarras con primales, lo que sea, pero los ven. Así que vamos a ver si pasamos una noche entretenida. Vi también que está entrando un guarro, me pareció un machete el último día que estuve dando una vuelta a los comederos, que por cierto estaban todos cogidos, y me pareció que en la encina, una encina que hay allí pegada donde nos ponemos, que tiene bellotas, vi la huella reciente de que había entrado un machete. Así que a ver si da la cara. Yo le calculo unos 70 kilos más o menos la pista. A lo mejor luego engañan, pero más o menos. Así que nada, pues vamos para allá a ponernos y a ver qué depara la noche de hoy. Luego, como siempre, os comento qué ha dado de sí.
Bueno, señores, hemos tirado un guarro majete. Creo que es el machete que venía a comer las. Yo creo que va pegado, juraría que me ha sonado a mí que va pegado. El que iba a las bellotas. Le he visto con el, por de casualidad, con el térmico en este rajadero que cabalito es el que no se ve entre las ramas. Y la verdad es que por intentar grabar el lance, que es muy complicado, porque tenía el rifle mirando hacia el comedero, intentar grabar el lance, moverte el trípode, que ese trípode está muy bien para los comederos, pero como lo tengas que mover, malo. Malo, Mariano. Y le he dejado un rato, y le tenía que haber dejado un rato más. Creo que si va pegado, se ha metido al río, creo. A ver qué me da de si la. Esto debe ser la arrancada. Ah, mira, sí, sí va pegado. Sí va pegado. No sé si lo veréis. Sí va pegado. Sí, me ha sonado a mí que va pegado. Pero como ya digo, estaban cayendo cuatro gotas y pone que mañana va a llover. Me ha pegado y que son cachos de cuajarones o de carne. ¿Qué es esto? Uf. Yo creo que es carne esto. No sé yo. Malo Mariano. No me gusta. No me gusta. Al final le tira rápido. Porque se me colaba. Es que se me colaba. Se me colaba. Cachor de. Digo, yo serán carne, pero carne. No sé. Bueno, me da que esto va a ir para largo, así que como no tengo mucha batería, parecen cachos de carne. Qué mala espina me da. Tirarle rápido al final. Bueno, voy a seguir yo con el pisteo. Luego voy grabando poco a poco a ver si damos con él. Bueno, seguimos con el pisteo. El caso es que va echando cachos, mirad. Pero no. No sé, macho, no lo veo. Está tirando muy poquita sangre. Está tirando muy poquita sangre. Da más mala espina. Como se nos haya tirado al río, no le cobramos. ¡Ah, copón! ¡Si está aquí! ¡Aquí! Pues es un macho. Porque tiene buenos huevos. Amigo, y tiene boquita. No es malo, ¿eh? Si pesa sus 70-80 kilos, ¿eh? ¡Ostras, macho! Mira, tiene su boca ya. A ver. Intento de su boquita. Es ancho, no sale mucho. Tiene mejores amoladeras que. Moladeras tiene buenas amoladeras. Colmillos no tiene mucho. Parece. Ay, que no lo estoy viendo. Lo estoy viendo yo solo. Pero vamos, mirad qué bicho. Bueno, pues. El primero aquí en esta finca, pues un alegrón, ¿eh? Es bien bonito. Bueno, pues puñeta que yo creo. No sé si estará grabado el lance. No lo sé. Tendré que mirarlo. Lo dejé grabando, pero como era el paso, era más complicado. Así que nada. Bueno, pues no tengo mucha batería. A ver si os puedo contar el lance. Si no, pues ya os lo contaré porque joba. Si ha sido complicado. Menos mal que hemos dado con él. Pensaba yo que se había metido al río. Venga, pues ya os comento luego, a ver si puedo hacer unas fotos y ahora cuando lo saque dejarlo bien.
Bueno, señores, perdona primero por el sudor, pero jo, hasta que lo he cargado. Pesa 80 kilos largos, ¿eh? Parece que no, pero tiene unas hechuras de macho. La boca, que es un poco justita, las amoladeras a lo mejor son mejor. Pero bueno, no me enrollo mucho que no tengo batería. Siempre que tengo algún lance me pasa lo mismo. Pues la verdad es que no daba un duro. No daba un duro porque lo he visto por de casualidad con el térmico. No ha hecho nada, nada, nada de ruido. Y al poner el térmico, al regularlo un poco, por mirar hacia el rascadero, ha sido cuando, coño, digo, ahí parece que hay algo negro. Y cabalito, ya le he visto entre las ramas y era jabalí que estaba en el rascadero a lo primero. Y me imaginaba que iba a subir a las bellotas. Pero con el trípode, es que ese trípode es lo malo que tiene, que es muy armatoste, y para moverle le tenía mirando hacia el comedero. Y he tenido que poner el trípode en condiciones para poderle tirar, y he dado la vuelta para intentar grabar el lance. Que la verdad es que en estos sitios no se me ha ido de casualidad por intentar grabar el lance. No sé qué se habrá grabado porque yo le he dejado el monocular encendido y no sé qué habrá grabado, la verdad. Lo he intentado tirar justo cuando enfocaba el monocular, pero no lo sé. Porque le he tenido, como ya digo, que tirar deprisa porque se me colaba. Tenía dos metros o 2,5 metros entre encina y encina, y con el térmico lo ves, pero con la linterna pues se pasa, gracias a que hacía luna, pero aún así, aunque haga luna, no he tenido que encender, pero es que se me pasaba y no lo veía. Así que he tenido que jugar un disparo rápido, ha salido corriendo, me ha dado mala espina porque han sonado así como carrizos y tal, y digo, buah, este se ha ido al río, y en el río no hay quien los cobre, sobre todo hoy por la noche. Si se hubiera tirado, imposible. Y encima han empezado a caer 4 gotas y pone para esta noche agua. Así que se complicaba la cosa un montón. Y bueno, pues hemos tenido fortuna. Cuando ha empezado a caer 4 gotas, digo, voy a pistearlo. Digo, por lo menos para si ha caído en el río, dejar marcado el lugar exacto por donde ha entrado, para haber tenido que venir mañana y por lo menos saber por dónde hubiera entrado. Pero mira, no ha hecho falta. Así que nada, pues la verdad es que bien, bien, la verdad es que bien. Joba, nos entretenemos en la finca, vemos animales normalmente, piaras, tal, y pues mira, de vez en cuando te llevas un alegrón y matas algún machete, así que a ver si sigue la tónica. Bueno, me despido que estoy sin batería. Adiós.